Hoy, nos centraremos, dentro de las razas caprinas domésticas, en las razas que, debido a la calidad y cantidad de leche ofrecida, están consideradas como las mejores cabras lecheras de todo el mundo. Descubre cabras lecheras que, gracias a su gran genética, en cuanto a producción de leche, llegan a adquirirse por precios que cuesta trabajo de imaginar. En el puesto 10, tenemos una curiosa cabra, nativa del occidente de África y conocida como cabra Nigerian Wolf. Actualmente esta cabra se encuentra dentro de las conocidas como cabras miniatura. La Nigerian Wolf mide apenas unos 43 centímetros de altura, en el caso de las hembras. Con machos, apenas 5 centímetros más grandes. Esta cabra africana es conocida porque, a pesar de su pequeño tamaño, es una magnífica productora de leche de calidad. La Nigerian Wolf produce incluso más de 1,5 litros de leche diaria por cabra. Una cifra considerable para un animal de su tamaño. Además, la leche de esta cabra es de sabor agradable y con un alto contenido graso. Del 6% aproximadamente. En el puesto 9, tenemos una raza caprina de origen sudafricano, conocida como cabra boer. Esta gran raza fue creada en el siglo XIX con el cruce entre razas de cabras locales con cabras europeas. De esta unión surgió una cabra de gran tamaño, que además fuera resistente a los climas más duros y áridos del lugar. Un gran macho adulto de esta cabra puede superar los 85 centímetros de altura y los incluso 136 kilos de peso. Las cabras boer han servido durante años como alimento para decenas de tribus en Sudáfrica. Estas cabras se caracterizan por ser grandes productoras de carne de calidad. También, esta cabra resulta una excelente productora de leche. La gran capacidad para resistir las más duras condiciones, además de su capacidad para resistir enfermedades, han hecho que, en las últimas décadas, este animal haya sido exportado a lugares en los cuales otras cabras no aguantaban las duras condiciones climatológicas. Actualmente, un macho de la raza boer, de gran genética, utilizado como semental, llega a adquirirse en ocasiones por precios superiores incluso a los $10,000. En el puesto 8, tenemos una cabra lechera alpina suiza, conocida como Oberrasli. La Oberrasli es una cabra de tamaño medio, caracterizada por su pelaje marrón claro que contrasta con dos franjas oscuras a lo largo de su cuerpo y también encima de sus orejas. Actualmente, esta es una de las razas de cabra con la capacidad para producir una mayor cantidad de leche por cada cabra. El récord actual de esta raza por lactancia lo tiene un ejemplar que llegó a ofrecer 2.116 kilogramos de leche durante toda su lactancia. En el puesto 7 tenemos una extraña cabra conocida como la mancha estadounidense, comúnmente llamada solo la mancha. Esta raza fue criada mediante cría selectiva en California alrededor del año 1927. La intención de los criadores era crear una raza que fuera una gran productora de leche de calidad. Fue así como surgió esta curiosa cabra, la cual daba una gran cantidad de leche, muy apreciada por su bajo contenido en grasas. La mancha es muy reconocible por poseer unas orejas significativamente más pequeñas que cualquier otra raza de cabra, lo cual la dota de un aspecto único. En el puesto 6 tenemos la que es considerada en la actualidad como la mejor raza caprina productora de leche en el mundo. Hablamos de la cabra Saanen. Esta raza, originaria del Valle de Saanen, en Suecia, es conocida por ser una de las cabras con mayor periodo de lactancia que existe. Una cabra Saanen produce incluso más de 6 litros de leche diarios. Calculando su prolongada lactancia y sus años de vida, una cabra Saanen dará a lo largo de su vida más de 600.000 litros de leche.
Actualmente, esta raza se encuentra, debido a su gran capacidad para producir leche, distribuida por numerosas zonas a lo largo del mundo. En el puesto 5 tenemos la que es conocida hoy en día como la raza de cabra, de la cual se obtiene, de forma acreditada, la leche de cabra más antigua del mundo. Hablamos de la cabra lechera suiza. Para muchos, la leche de cabra suiza está considerada, con sus apenas 3% de material graso, como una de las mejores leches de cabra que existen. Muchos de los quesos suizos más famosos del mundo están creados con la leche de estas cabras. La cabra suiza, además, tiene unas grandes cifras en cuanto a producción de leche por cabra, con hasta más de 900 kilos de leche por cada lactancia. En el puesto 4 tenemos a la raza de cabra anglo-nubiana. Esta fue creada en Inglaterra con el cruce de razas de cabras de Suiza y la India. La principal característica de esta cabra de tamaño medio es la gran longitud de sus orejas. Al contrario que otras especies de caprino, las hembras de esta especie son ligeramente más grandes que los machos, mientras que los machos miden en torno a los 76 centímetros de altura y pesan alrededor de 60 kilos como máximo. Las hembras miden más de 80 centímetros y pesan incluso los 80 kilogramos. Este es un animal principalmente adaptado a climas secos y cálidos. Sin embargo, es una cabra que no tolera demasiado el frío. En la actualidad, esta es una raza de cabra criada principalmente por dos propósitos distintos, como son el de la producción cárnica y también debido a la calidad de su leche en la producción de esta. Una sola cabra de la raza anglo-nubiana llega a dar hasta más de 900 kilos de leche por lactancia. Además, la calidad de su leche, con alto porcentaje en materia grasa, la hace perfecta para el derivado de múltiples productos lácteos. En el puesto 3 tenemos una raza de ovejas originarias de las zonas que rodean el bosque de Clun, en Inglaterra. Hablamos de la oveja del bosque de Clun. Estas son ovejas típicas y adaptadas a las áreas montañosas de Inglaterra. La oveja del bosque Clun es un animal grande y musculoso. Sus largas patas las permiten correr a una velocidad considerable para este tipo de animales. Estas son ovejas que son utilizadas para múltiples fines, como son para alimento, por su lana y también por el consumo de su leche. En el puesto 2 tenemos la oveja merina. Este tipo de oveja es en la actualidad probablemente uno de los tipos de ovino más distribuidos por todo el mundo. Se piensa que este codiciado tipo de oveja tiene su origen en África. Sin embargo, y a su paso por la península ibérica, esta oveja fue rápidamente adquirida en exclusiva por el país. Durante mucho tiempo, España mantuvo el monopolio de este animal, exportando productos del mismo, principalmente la valiosa lana, a distintas zonas de Europa. Con el paso del tiempo, finalmente este animal consiguió extenderse por Europa y América. En la actualidad, la oveja merina se encuentra en prácticamente todo el mundo, manteniendo sus principales colonias en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, es en Australia donde podemos encontrar un mayor número de estos animales, lugar en el cual se hallan hasta 100 ovejas merino por cada ser humano. La oveja merina, durante todo este tiempo, ha sido criada para diversos fines, que van desde la producción cárnica a la producción láctea y, como no, debido a la gran densidad de su pelaje, para la confección de multitud de prendas de vestir. Precisamente, debido a su lana, existen ovejas merino que, debido a su gran linaje, han llegado a venderse por precios increíbles. Incluso, existió una oveja de la raza merino que, en 1989, fue adquirida por un enorme precio.
lo que la convirtió, durante años, en la oveja vendida más cara del mundo. En el puesto 1, hablamos de la conocida como cabra malagueña. Esta cabra, de origen español, guarda características comunes de cabras africanas y europeas. La cabra malagueña es un animal de tamaño medio, con ejemplares que no suelen exceder los 75 centímetros hasta la cruz en el caso de los machos. Esta es una cabra con muy buenas aptitudes, tanto en cantidad como en calidad de leche, con una media de hasta 600 litros de leche por cada periodo de lactancia. Suscríbete para recibir las novedades del canal.